Muy buenas tardes, mis preciosas. Espero que se encuentren todas súper bien. Nosotros por aquí estamos bien. Aquí vinimos ahora, son las 1:24 de la tarde. Vamos a empezar súper tarde hoy el vlog, pero no importa. Vinimos ahora aquí, ¿cómo se llama esto? United Skate. Vinimos a un cumpleaños. Es donde lo van a hacer, donde se patina. Es de una amiguita de Natalie, que la mamá trabajó mucho tiempo conmigo, Janlis. Entonces vinimos ahora aquí, estamos esperando, ya ellos están en camino. Nosotros llegamos temprano porque nosotros vivimos cerquita aquí en la casa. El cumpleaños empieza a las 1:30 y ya son las 1:25. Entonces la llamé ahora y ya ellos vienen en camino. Espero que pasen un excelente día. Voy a filmar lo más que pueda aquí adentro. Es primera vez que vengo aquí, yo nunca había venido. Natalie sí había venido como dos veces, ¿verdad? Una vez con Nicole. Dos o tres. Sí, con Nicole. Vine con Nicole, con mi papá y con la escuela, de cumpleaños. Vino con la muchachita que cumpleaños, que le van a hacer el cumpleaños aquí. La trajo su papá y por la escuela también vino. Bueno, no olviden, por favor, de suscribirse al canal. Es free. De darle a la campana, de dejar su comentario. Y bueno, ya no más muela y las dejo. Voy a esperar a que ellos lleguen para nosotros bajarlo. Y les voy a mostrar así como se ve por fuera. Así se llama. Es ahí. Y es bien cerquita de la casa. Como 2 o 3 minutos. Nosotros vivimos cerca aquí, pero yo nunca había venido aquí a este sitio. Y ahí llegó la cumpleañera. Kiki, mira la cumpleañera. Vinimos a esta parte de aquí que es de juego para que cojan tickets y después los tickets se lo cambian para que un premio. Vamos a ver cuánto. 10. Espérate, papi, que van a salir ahora. Voy a pelar a Natalie para que le dé más tickets. No la arranque. Dale, papi, ahora están montando motos. Quiso montar. Dale, mira, ríete. Dale, mira. Mira, Kiki. Dale. Muy buenos días, mis preciosas. Espero que se encuentren todas súper bien. Son las 7 y 8 de la mañana. Y les cuento que llegó el gran día. Aquí está Natalie, lista para la escuela. La voy a llevar ahora. Ella entra a las 7 y 40, pero yo siempre la dejo como, salgo aquí como a las 7 y 10 para que ella le dé tiempo de ver a las amiguitas, de desayunar, aunque ya ella estuvo comiendo panqué. Pero bueno, está un poquito nerviosa. Va cargada de todas las cosas que tiene que entregar. Espero que disfruten este día junto a nosotros. No olviden de suscribirse al canal, dejar su like y la campanita. Bueno, nos vemos ahorita porque ya quiero salir para allá. Espero, por favor,
que no me coja mucho cola, que no es lejos de la casa, pero bueno. Así que nos vemos ahorita. ¿Cómo está? ¿Cómo está, mami? Bien. ¿Tú? ¿Ya sabes dónde va, verdad? Sí. ¿Necesito un name tag o no? Oh. Tienes que decirle a la maestra que tú eres guacapo, ¿oíste? Sí, se lo vuelvo a recordar, ajá, sí. Se lo recuerda a la maestra. Bye, okay, gracias. Gracias, mami. Bye, Nati. Dile buenos días. Buenos días, cool. Ay, dile, yo también empiezo hoy en el daycare. Mira para acá, papi. Mira. Dile buenos días. ¿Vas para la escuela, Kiki? ¿Vas para la escuela? ¿La escuelita? Sí. No cogió ningún carrito porque ahora cuando le quites el teléfono. A ver, dale una vuelta para que te vean tu mochila. ¿Ves la mochila atrás? A ver, mírate. ¡Qué lindo! Sí. Bueno, mis preciosas, ya estoy aquí en la casa. Son ya las 9 y 16 de la mañana. Ya dejé al niño. Se quedó súper, súper bien. No lloró. Y contento, qué bueno. Yo ahora voy a desayunar, pasé por aquí por el McDonald's, compré un desayuno y voy a estar comiendo algo. El niño lo recojo a las 11:15. Él solamente va por 3 horas, él entra a las 8:45 y yo lo recojo a las 9:15, a las 11:15, porque lo que estamos haciendo con él es poquito a poquito para que él vaya aprendiendo. No queremos estarle esas 8 horas o 4 o 5 las horas que yo quiera. Entonces estamos de a poquito. Y hasta ahora la ha ido bien. Entonces yo voy a desayunar algo ahora y me voy a poner rápido a recoger aquí la casa. Dejé la cama tendida y a recoger, a limpiar y a hacer, preparar ya lo que es el almuerzo para cuando él venga. Cuando yo lo vaya a buscar, que ya él esté listo. Bueno. Por aquí lo que trae el desayuno de aquí en McDonald's son, es que yo cogí 3 panqués, este pancito con la hamburguesa, huevitos revueltos y estas papitas, los hash brown creo que se llaman, y la salsa para echarle a los panqués. Provecho para todo el que vaya a desayunar ahora. Bueno, yo me tiraré aquí en la cama, estoy esperando que pasen unos minutos para ir a recoger el niño. Ya hice todo, limpié, guardé todo lo que estaba ahí, que ya estaba fregado. Saqué una carne a descongelar para ahorita hacerle, pero cuando el niño venga, estaba chequeando ahí que a él le queda frijoles, hay arroz y le hago un huevito revuelto para que se lo coma. Por aquí le voy a estar dejando un videito de unas uñitas que estuve realizando ayer de la hija de la vecina mía. Espero que le guste. Están bien bonitas. No sé ahora dónde nos vamos a parquear porque no dice que no. Eso es para personas que tienen algo que estar ahí, que parquen ahí o si. Y ahí viene Natalie y su amiga Isabela, que la voy a estar recogiendo. Mira la cara, porque sabe que la estoy filmando. Está nerviosa. Mira para Kiki. Hola, Kiki. Estamos aquí en el CVS esperando que le pongan la vacuna a mi mamá. ¿Te duele el brazo?
for 10 minutes. Okay.